¿Qué pasa, mi gente? Estamos saliendo de casa ahora. Vamos a hacer compras. Vamos a encender el carro. Y no puedo bajar el cristal. Porque... malo otro. Tiene un... malo la nena. Tengo que bajar todos los cristales menos el mío. Por eso, muchachos, voy a estar... me voy a asar aquí. Cuando lleguemos allá al supermercado, voy a volar este cajo a pollo cocinado. No voy a poder, y no hay aire tampoco en el cajo, so. Pero vamos para allá. Hola, Emily. Tiene una guiña. Quítate el bobo. Dile hola. Y ahí está Kelsey. ¡Kelsey! ¡Kelsey! ¡Eh, Kelsey! No se vayan del canal. Bueno, hola. Les voy a enseñar un poquito de donde vivimos. Mirando por la pantalla, voy chocando. Rompemos un par de cajos ahí. Y después vamos a tener que pagar, pero... yo como soy un driver. ¡Oh! A coger fresquito ahora, wow, ¿verdad? ¡Wow! Sí, que no tenemos aire en el cajo. Por lo menos, gracias a Dios, los supermercados tienen aire. Porque eso sería el colmo. No sé cómo... estoy practicando con la cámara, so... no me juzguen. O sea, tengo ganas de comprar una cosa de... aunque no es tan buena, nosotros estamos tratando de comer bien... saludable. Uy, pasó un gente, Dios mío, estoy asustado. ¿Quién es esa? ¡Emily! ¡Ay, se cayó! Tira un beso a la cámara, tira un beso. Tira, no, quítate el bobo y tira el beso. Tíralo. Un beso. ¡Ey! Me voy, que hay mucha gente aquí, me gustó, no, Dios mío, Dios. Mira dónde está Jessica. Estamos aquí adentro viendo cosas. No me atreví adentro porque no, yo no sabía. Estamos empezando. So, todavía un poquito de pacho. Pero vamos a superarlo juntos. Si lo ven ahí, uva, kiwi, pimiento, calabaza, tomate. Comida saludable. Pero hoy nos vamos a dar un gustito y compramos ahí algo congelado que está por ahí, que va a salir bien bueno. Kelsey, toma, ayúdame aquí, Kelsey. ¿Por qué no me pones la bolsa allí? Este es nuestro segundo día, so, espero sea de su agrado ver nuestra vida a gente normal viviendo la vida normal. Vamos para adelante. Yeah. Mira cómo está esto. Repleto. Y con todo eso nos vamos para otro, que faltó un strawberry mix congelado, que trae strawberry, blueberry, raspberry y blackberry.
que eso es lo mejor. Ay, le metí un cantazo al carro. Vámonos, vámonos. Me metí con la puerta. ¡Coge, coge, coge! Vos también estamos aquí parqueados. Soy muy dramático, soy muy dramático. Y ahora nos vamos para el otro. Supuestamente me estaba yendo, todavía no he prendido en el cajón. Y quítate la emergencia. Vamos a ver si prende. Y quité la emergencia. ¡Ey! ¡Mira otro cajón! Mira, ese es. Ese cajón. Nissan. Es que quiere Jessica y yo también me gusta. Ese Nissan Altima. Se ve bien lindo. Pero ese es el casco que queremos. Algún día lo vamos a tener. Cuando empecemos a trabajar y queremos chavo y lo compremos. Y ustedes yo creo que van a ser los primeros en saberlo. So, no se lo digan a nadie. Yo estoy con el teléfono así. ¡Ah! Entonces yo no sé si todavía está aquí, ya está esa ley aquí. De que no puede estar guiando y hablando por teléfono a la vez. Entonces yo estoy así con el teléfono así grabándome bien arriba aquí. Y entonces dos policías ahí al lado que está, y yo lo miro como que ay Dios mío, espérate. Como señal lo que es. Este es el tercer supermercado que vengo buscando el Por Berry Mix. Donde estaba durmiendo Emily, se levantó ahora. Ay, está todo sudadita. Ay, enseña esos dientes, enseña los dientes. Mira, ¡ey! Mira qué sudadita está, no sé si la pueden ver. Y, en serio ahora. Eso es una de las cosas porque uno quiere echar para adelante y salir de aquí. Porque este cajo tenía aire, se la dañó. La pieza costaba más de 300 pesos. Se la pusimos y después, otra vez. Eso ya no íbamos a seguir gastando chavo en el cajo. Y como ahora no estoy trabajando, pues no hay chavo. Entonces, es una de las cosas que motiva a uno a salir de aquí. O sea, salir de la pobreza, para decirlo así, porque no es verdad. Por eso hay que ser para adelante, una de las razones. ¿Por qué? Porque uno puede comprar lo que necesita las nenas. Y rápido. Trabaja y haz lo que tengas que hacer para sobrevivir, no es verdad. Y vivir tu vida tranquilo. Eran unos pejos en la calle, bendito. Flaquitos, con collar. La gente los tira, eso no se hace. Si tú coges un perro, si tú compras un perro, tú tienes un perro de chiquito, ¿por qué cuando crece lo botas? No tiene sentido. Para eso no lo cojas, piénsalo antes. Porque Jessica me mira mal. ¿Por qué tú me miras mal? ¿Por qué tú me miraste mal? ¿Por qué tú me miraste así? Dilo, que estás en cámara, dilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú me miraste así? Jessica está diciendo que el video está monótono y que no hable mucho. Pues tengo con Emily que está ahí riéndose, no sé de qué. ¿De qué estás aquí, Emily? ¿Qué tú haces, Emily? ¿Ah? ¿De qué tú te ríes? ¿Qué? ¿Ah, por qué te caca? ¿Es su bella? Quítate el bobo, mami. Háblale. Apagata. Es un lenguaje que tenemos yo y mía. Bueno, la hija mía. La gente dice que es japonesa, que habla japonés. Los suegros dicen que habla japonés. Habla, Emily, habla. Dile algo. Canta. Apagata, ¿qué estás acá? ¿Sí? ¿Cómo está? Papá, ¿qué estás? Pero no, este tío. Estoy inventando. ¿Sí? ¡Dil, sí! Yeah, esa es la que da alegría aquí. Y la otra, Kelsey, la Kelsey está, no sé, está durmiendo. Eso es lo que da alegría. Los hijos, disfrútalo. No los maltrates. Voy a ver esa casa. Oye, me cortaron ahí. No sé si la vieron. Esa es la mansión de aquí. De San Sebastián. La casa se ve brutal. Una casa así que yo quiero. Hay que trabajar para algo así. Y se puede. Y vamos de camino a casa. ¿Para qué? Para comer toda la comida que compramos. Yeah. Pero no es por nada. Nosotros no somos de comer mucho.
Pero si llevamos algo, un dulce a casa, vamos a ver, llevamos una caja de un paquetito de Oreo. Dos días no dura, más nada. Uno se sienta con leche, y como soy, estamos queriendo ser, comer saludable, con leche soya, por lo menos. Entonces, lo acabamos ya, se acabó. Me siento yo y empiezo. Uno tiene que coger un poquito de leche, porque si tú coges un vaso casi entero, me la acabo completo. Yo y Jessica nos acabamos completo. Rápido, uno o dos días. Ya está. No es para acá. Ahora va a coger la cámara. Eso me estaba mirando mal. Ahora tú que me lo das. No lo quiero ahora. No lo quiero.